Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP. Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Calle. Una para... ¿Lo estrenaron o no lo estrenaron en el programa ese, boludo? Yo digo, no sé, pero es el flaco el que maneja el material. Yo no tengo ni idea de ese material. Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? ¿Listo? Eh, en esta emisión especial, bueno, en realidad emisiones especiales no, nosotros de alguna manera lo que queremos es... En... Es llevar el programa a las zonas de conflicto. Nos quedaba eh, en, en, el, en el tema del instituto tocar lo de los jubilados, que realmente nunca lo habíamos desarrollado dentro del programa, pero después, eh, cuando estábamos eh, planeando con este, eh, los amigos de, de, de Aten cómo llevar este tema a, al programa, eh, Gabriel Pillado nos tiró una idea de una supuesta privatización, entre un montón de cosas, eh, de los servicios hoteleros, entre otras cosas. Uno dice. De, ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuando eh, se nos ocurrió armar la, 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 la vuelta del programa en las puertas del instituto, este, dijimos: bueno, ¿qué otras cosas están sucediendo, ¿no? como placas tectónicas que se van moviendo que no quedan tal vez en la relevancia del día a día? ¿no? Así es, este, cuando hablamos de este tema de, los, de, los, de las prestaciones hoteleras y el, y el tema de la privatización de los hoteles tiene que ver y está concatenado con toda una serie de acciones que para nosotros el gobierno de la provincia de Neuquén, el gobernador Jorge y el administrador de la obra social provincial Marcelo Berenguer, tienen como estrategia para la este, definición de dónde va la obra social y la caja jubilatoria. En el marco de distintas luchas que hemos dado con los compañeros de la CTA, con los distintos gremios aquí en Neuquén, hemos planteado la defensa del instituto en todo lo que es la composición del instituto, que es la caja jubilatoria y la obra social. Nosotros entendemos que hay un desguace de los fondos del instituto, que es nuestra obra social y nuestra caja jubilatoria, porque hay una política de privatización y de intentar transferir las condiciones jubilatorias a lo que exige el Gobierno Nacional desde el ANSES. Esto se demuestra en distintas este, variables. Una de ellas en la investigación de los balances del instituto de seguridad social hemos advertido que año tras año desde que asume las funciones el, el, el administrador marcelo berenguer han ido desapareciendo aportantes a la caja jubilatoria de la obra social. qué significa esto? hay gente que figura como que tendría que estar eh, o que está en los planteles del estado esto lo averiguamos en el Consejo Provincial de Educación, que es el ente que regula la entidad docente nuestra, y nos da un número de personas que debieran aportar al Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Voy a poner una cifra, ponerle 21.000 personas, y en los balances del Instituto de Seguridad Social de Neuquén figuran muchos menos aportantes. Es decir, desaparecen aportantes entre lo que debieran aportar y lo que están aportando. Esto significa que hay un intento también de vaciamiento de los ingresos que tiene el Instituto de los trabajadores de la provincia de Neuquén. O sea. Eh... Hace la investigación y sale la información de que no está entrando la plata que tendría que entrar, digamos. ¿Y, y, eso, y, y esos aportes a dónde van? Digamos, la, porque imagino que al laburante se lo están descontando. Lo que nosotros tenemos seguro, Pablo, es que a los trabajadores nos descuentan mes a mes, porque figuran los recibos. Lo que no tenemos seguro, y es lo que queremos averiguar, es a dónde van esos aportes y cómo ingresan al instituto esos aportes. Cuando hicimos la investigación. Eso, eh, eh, y lo, lo ves en los balances, figuran, por ejemplo, 21.000 trabajadores docentes que aportan al instituto, al año siguiente 18.000 y al año siguiente 19.000. Va bajando, no van aumentando cuando hay creación de cargos, cuando hay más escuelas, cuando hay más trabajadores que ingresan a la planta por el crecimiento vegetativo de la población, hay más cargos docentes, y en este sentido de los docentes principalmente, hablando que es lo que más conozco, y cuando hicimos la averiguación, hicimos un escrito al Tribunal de Cuentas, porque el administrador del instituto nos plantea que su ente regulador es el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas nos contesta que el instituto, la forma de recaudar es por una sola caja eh, económica, una, una sola caja bancaria. Nosotros decimos que no está permitido por la ley, hicimos esta presentación, el Tribunal de Cuentas nos da la razón, nos dice... Perdón, reconocen que que, fal... que, el... que el... digamos que la plata no está? Reconocen que no se aporta como se debiera aportar, y entonces no podemos investigar de dónde vienen los aportes. Los trabajadores en todo el país, en todo el mundo, recibimos aport... reciben aportes, las cajas jubilatorias y asistenciales, del de la... descuento del trabajador, que es lo que nos descuenta el Mejame, y el aporte patronal como patrón de cualquier empresa. Cualquier empresa privada que no aportara, el, el Estado... El que va a decirle, señor, usted tiene que aportar por sus trabajadores tanto dinero por mes. Además, ha habido inclusive juicios y ha habido grandes multas a empresas que no han aportado por sus trabajadores. Resulta que el Estado neuquino eh, tampoco sabemos si aporta por nosotros, porque en las cuentas del instituto figuran ingresos. No está desglosado esos ingresos con los aportes patronales y los aportes de los trabajadores. Y es más, en la única cuenta por la que recibe fondos del instituto, tampoco está desglosado si los aportes que recibe son de parte de la obra social o para pagar la jubilación. Por lo tanto, se saca de un lado o de otro a medida que haga falta o a medida de gusto y piacere, decimos nosotros, y conveniencia del administrador de turno. Esto ha pasado a lo largo de 40 años de historia del instituto. O sea que hay una especie de ingeniería, porque esto no es un error de informática, ¿no? Una especie de ingeniería que hace... Que se empieza a esmerilar el aporte para desviarlo a de otro lado. Ahora, si el propio Estado lo reconoce en algún punto, por eso yo digo, es un escándalo. Está diciendo, sí, la verdad que estoy haciendo mal las cosas. Así es, el Tribunal de Cuentas, que son funcionarios también puestos por el propio gobierno, y más de 40 años. Por lo que nos han contestado el Tribunal de Cuentas, las veces que hemos pedido información o los consejeros gremiales le han pedido, se las han negado, han dicho que no, no es posible o el Tribunal de Cuentas no nos dio respuesta en otro momento que pedimos. De cuenta, plata, hablamos. Y mira, la deuda que, tenemos, que tiene el, el, el gobierno con el instituto, hablamos de 250 millones de dólares, pero eh, la, el ingreso anual al Instituto de Seguridad Social de Neuquén son de 3.000 millones de pesos. ¿3.000 millones de pesos? 3.000 millones de pesos anuales. Por lo tanto... Lo que nosotros decimos, que vos decís como ingeniería, que está, está perfecto el, el término, nosotros decimos que hay una ingeniería para decirle a la población que el instituto está en déficit. Y nosotros decimos que en realidad el déficit lo está inventando el gobierno para intentar transferir las condiciones jubilatorias de los trabajadores de la provincia de Neuquén a las condiciones que impone el ANSES. Esto es correr la edad jubilatoria, o sea, extendernos la edad jubilatoria en vez de a los 52 y 55 a 60 y 65 años en el caso de los docentes, no investigar los aportes que faltan de las cajas de los... Este, legislativos, por ejemplo, no investigar lo que está faltando de aportes de sociedades de fomento y municipalidades. Nosotros estimamos que hay una derivación de fondos, porque están faltando 120 millones de pesos al año de los 3.000 millones. Por lo tanto, entendemos que hay que revisar dónde están los fondos, cómo se ingresa la plata al instituto, por qué el gobierno no da respuesta, por qué no hay cuentas separadas, por qué no se paga de forma separada la obra social de la jubilación. Y entonces estaríamos diciendo si habría o no había déficit. Para nosotros es una ingeniería para inventar un déficit. No lo digo eso lo dice la ley 611 que crea la, el instituto y que dice que para la jubilación debe ingresar por un lado y para la, la, la asistencia eh, asistencial debe ingresar por otro, tal como nos descuentan en el salario, porque nos descuentan por dos vías. O sea, eh, es una. Eh, a, a ver, es como más o menos, porque el, el, el MPN ya tiene cinco décadas de experiencia, ¿no? En, en, en manipular todo esto. Eh, se crea la ley y a la vez crea el anticuerpo para poder saltearla. Es como suponete el Consejo Provincial de Educación, crean un montón de anticuerpos para que el Consejo en definitiva pierda la representatividad a través de órganos intermedios. En esto sucede lo mismo, la ley la crean, seis once me decías, ¿no? Estoy tratando de armar el rompecabezas, pero después yo creo el mecanismo para poder saltearlo. El mecanismo para poder saltear la rendición de las cuentas y de los fondos de los trabajadores. O sea, porque el. Millones de déficit, según ellos, al año que no está poniendo el gobierno, que debiera poner, que nos deben 250 millones de dólares, que si eh, podemos te lo cuento cómo es que nos deben. Hay 10 años de aportes, de aportes patronales, que la legislatura le permitió al gobierno de la provincia de Neuquén no aportar al instituto cuando éramos mucho más activos. En la provincia de una provincia joven hay mucha gente más activa, la pirámide tenía una base mucho más ancha. No hacía falta poner todos los meses el aporte patronal. Entonces, la legislatura de Neuquén perdonó 10 años al gobierno que no ponga esos aportes patronales. Hoy, supuestamente en déficit del instituto, esos aportes debieran restituirse al instituto. ¿Qué nos dicen desde la legislatura, desde el gobierno, desde el gobierno de Zapag, el administrador Berenger, que la forma de resolver el déficit supuesto del instituto es aumentar los aportes de los trabajadores o correr la edad jubilatoria para que no tuviera que sacar fondos de la caja jubilatoria del instituto para pagar jubilados? Nosotros decimos que no, que todos esos años que el gobierno no aportó es momento que los ponga ahora. Estimamos en 250 millones de dólares, no son dos centavos. De dólares. De dólares. En la deuda estimada en los años que el gobierno no aportó, en los años que hizo aportes sustitutivos. ¿Esto qué significa? Cuando había fondos suficientes para pagar todas las jubilaciones y las prestaciones sociales se atendían sin ningún inconveniente como ahora y faltaba, supone, te voy a decir una, una cifra cualquiera, de 10 millones de pesos, faltaba un millón para cubrir todo, el gobierno sustituía ese faltante, pero no hacía un aporte igual a 10 millones como hacíamos los trabajadores para equiparar las cuentas, el déficit. Entonces se, se determinó por la legislatura de la provincia de Neuquén, que fuera un aporte sustitutivo en vez de un aporte patronal, como es por ley. Cualquier ley nacional, internacional de los trabajadores, aportamos por dos vías, el aporte patronal y el aporte de los trabajadores, por igual. Cada uno de nosotros en la provincia de Neuquén aporta el 12,5 de sus ingresos para la jubilación y el 5,5 para atender la salud. El gobierno tiene que hacer un aporte igualitario, no sustitutivo. Esto es parte del Defalco. Y también hay este, aproximadamente entre 120 y 130 millones de pesos que se le deben de las municipalidades y de las este, sociedades de fomento al instituto, que según el dictamen del Tribunal de Cuentas no se puede corroborar esa deuda porque no hay asientos en el instituto que la determine. Se dice deudas a cobrar. No se determina cuántas son las municipalidades que deben, cuánto deben y a dónde se aportarían. Como hay una sola cuenta corriente, ingresa todo. Es una burocracia que trabaja eh, desapareciendo los datos. Eh, eh, lo del ANSES le vino de perillas al gobierno eh, provincial, digamos, este, este movimiento que se está haciendo desde el ANSES, porque imagino que en algún punto dijo, bueno, aprovecho la ola y ya me juego a, a terminar de privatizarlo. Puede ser, puede ser que haya otros acuerdos a nivel superestructural de, par, de partidos en el gobierno, es, una, es, una, es posible, pero puede ser que haya acuerdos superestructurales, qué sé yo, yo voy a decir cualquier cosa, no, no digo que sea así, yo te construyo chiguído, pero vos transferirme las condiciones de jubilación. Recordemos que Neuquén es una de las pocas provincias que pague el 80% móvil, esa movilidad de los jubilados. Tiene que ver que el salario del jubilado aumenta en la medida que aumenta el salario del activo en su cargo de base. En la nación no es así, se dan dos aumentos nacionales y hoy los compañeros que se han jubilado ya hace más de 5, 6 o 7 años por la jubilación nacional, por el ANSES, están percibiendo entre un 55 y un 67% del salario del activo. En Neuquén cobramos el 80% del salario del activo, porque si no, el salario del jubilado se va depreciando en la medida en que no se vaya aumentando automáticamente como conquistamos justamente después que fusilaron a Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén, que el 80% se le pague a los compañeros jubilados. Yo creo que el gobierno nacional tiene un interés político que se, que se unifiquen las jubilaciones con los criterios que impone el ANSES y el gobierno provincial, si vos querés, aprovecha la volada, le viene bien, no sanea las cuentas, dice que hay déficit, no hace cargo a los trabajadores o a los jubilados, y entonces pretende que el ANSES se haga cargo de la caja jubilatoria. Situación que ya pasó en Córdoba, Pablo. En Córdoba que se armonizaron, las se armonizaron las leyes, las las cajas jubilatorias de Córdoba, se le dio todo el aval que necesitaba Nación para equiparar las jubilaciones en todo el país, y así todo que Córdoba hizo, este acuerdo nacional y este beneficio supuesto, el gobierno nacional tampoco deposita los fondos para pagar las jubilaciones, por lo tanto tienen dificultades para que los jubilados cobren. ¿Qué sucede con esto? Cuando hay masa salarial importante de activos y se acumula dinero en las cajas, los gobiernos dicen que es dinero improductivo, entonces lo ponen a funcionar en otro circuito, de la economía nacional y provincial y cuando le falta a los jubilados para pagar ese dinero que habría que haberlo acumulado se pretende corrernos le dado bajar los sueldos ¿Tenés idea de cuánto gana Berenger? no, no tengo idea debe ser como el, el, el salario de un funcionario de máxima categoría en el consejo provincial de educación debe estar cerca de los 30 mil pesos por mes nos vamos rápidamente a un corte y seguimos con más cartago